rico tenerlos nuevamente con nosotros hoy sábado 3:30 de la tarde, que ustedes ya están en sus casitas descansando. Nosotros les llevamos a ustedes a sus hogares lo mejor de la información en salud y belleza. Tati, ¿cómo estás? Y contémosle a los televidentes con qué comienza hoy Plástica. Hola Kate, te cuento que para Refleja tu Estilo tendremos una mujer que no solo quiso someterse a un cambio para cambiar su apariencia, sino también para elevar su autoestima. Y les cuento que al final del programa van a ver lo linda que quedó, el resultado, si valió la pena. En Secretos de Belleza ya es la oportunidad para los hombres, unos truquitos para después de la afeitada. En Perfil Médico nuevamente nos acompaña el doctor Edison Osorio, quien es el médico cirujano, y ya por fin creo que llegamos a lo que es el especial de la liposucción. Y en Vamos al Spa vamos a tratar el tema de los masajes postquirúrgicos. Exactamente, bueno, y ahí tienen toda la buena información, así que no se pueden despegar estos 30 minutos porque acá comienza Plástica y le damos paso a nuestra primera sección, Refleja tu Estilo. Acá dentro de la sala de belleza Perfil Francés con Sandra Ocampo. Sandra, bienvenida a Plástica, y bueno, contémosle a nuestros televidentes vagamente un poquito de lo que eres tú, a qué te dedicas. Muchas gracias por dedicarte, por invitarme al programa. Soy ama de casa, quiero hacer el cambio porque no soy de las personas que visito mucho los salones de belleza, no me queda casi tiempo. Bueno, Sandra, qué rico que estás acá. Ahora sí, contémosle a los televidentes qué fue lo que te impulsó para dar este gran cambio y este paso, que es cambiar tu estilo sin perder la esencia. Me impulsó el cambio para poderme ver más joven, para poder que las personas que me rodean me vean mucho mejor. Me gusta el cambio también porque uno como mujer debe valorarse como persona, preocuparse mucho por su personalidad, para uno verse mucho mejor. Bueno, Sandra, ya a ti más o menos te pongo 38 años. ¿Qué es lo que te gustaría realizarte para de pronto bajarse unos 5 o hasta 10 añitos menos? ¿Cambiar el tono del color o hacer un corte más juvenil? ¿Qué te gustaría? Me gustaría cambiarme el color de mi cabello. Podría verme un poco más joven. Le puedo agradar mucho a mi familia y a las demás personas que me rodean. También me gustaría aprender a maquillarme para cada día verme mucho mejor, resaltar los rasgos de mi cara. Bueno, y tienen que estar muy pendientes porque en estos 30 minutos vamos a hacer los tres pasos para darle ese cambio tan anhelado de Sandra Ocampo, así que aquí comienza Refleja tu Estilo. Como la belleza va ligada a la salud, nosotros acá en Minuto Saludable te damos los mejores tips para que lo practiques en casa. ¿Cómo cuidar tus manos? Si quieres cuidar tus manos porque están estropeadas del trabajo, te aconsejamos que apliques unas gotitas de aceite de oliva sobre ellas y masajees. Si tienes oportunidad, duerme con guantes de algodón y notarás la diferencia al día siguiente. Si lo que quieres es recuperar la suavidad de las mismas, calienta leche y añádele medio zumo de limón. Durante un periodo de 10 minutos, sumerge las manos en la mezcla. El método más eficaz para mejorar las manos resecas y agrietadas consiste en la aplicación de la siguiente loción. Se ha de colocar una taza pequeña de salvado en copos en un recipiente. Se vierte encima medio litro de agua hirviendo y se tapa durante 12 horas. A continuación, se cuela la infusión y se añade 4 cucharadas de vinagre en sidra.